tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy seguro de que el señor Salih tiene una explicación. Debe ser un malentendido, nada más. Cosas malas. ¿Qué clase de cosas, papá? ¿Qué hiciste? No preguntes, hija. No preguntes nada. No puedo contarte, hija. No te gustará saber. Shirin. ¿Ah? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Llegó la policía, señora Suhan. ¡Suegro, la policía está aquí! ¿Qué pasó? Buenas noches. Deben ser familiares de Salih Turhan. Lamentablemente, fue asesinado por un disparo al corazón. Nuestras condolencias. Los forenses están haciendo la autopsia. Alguien de su familia tiene que venir para reconocer el cuerpo. Voy a ir. ¿Cuál es su relación con Salih Turhan? Yo soy su hija. Lo lamento mucho. No le digas a mi madre, yo le voy a decir. Oficiales, ¿cómo pasó? ¿Quién lo mató? El sospechoso es Sesur Alemdaroglu. ¿Sesur? Pero, ¿cómo es posible? Se encuentra en prisión. Fue arrestado. Si está lista, podemos irnos. Así que encontró a Salih y luego lo mató. Te lo dije. El fiscal también lo citó. Debe dar su testimonio. Ay, ¿cómo puedo saber a qué vinieron, Turán? La situación se complicó, mejor vete. Y mañana hablaremos, ¿sí? Adiós. ¿Qué pasó? ¿A mi suegro no le gustó el té? Me topé con el señor Tahsin en las escaleras. Estaba muy pálido, ¿sabes? Agitó su mano frente a mí y luego se fue. ¿Por qué vino la policía? No tengo idea. Yo tampoco lo entendí. Espero que no sea grave. Por aquí. Gracias. Sesur, ¿por qué no me avisaste? Es que no me dieron oportunidad. Me encerraron de inmediato. Este hombre juega conmigo, ¿lo ves? Es obvio que me puso una trampa. Él está libre y yo aquí encerrado. Está bien, Sesur, tranquilo. Ya hablé con el fiscal. Dice que todo está claro, pero de acuerdo a su evidencia... ¿De qué hablas? ¿Qué evidencia, Banu? ¿Qué evidencia? Todos me dicen lo mismo. ¿Hay algún arma? ¿Hay pólvora en mis manos? No. ¿Cómo podrían tener evidencia en mi contra, entonces? Encontraron el cuerpo en tu auto. Sí. Además, coincide que es la persona implicada en la muerte de tu madre. Pero no te preocupes, al final esto no es suficiente. Probaremos que eres inocente.
cuando. Banu, sácame de aquí, sácame de aquí ahora. Hazlo, por favor. Cesur, de verdad no puedo hacer nada en este momento. Mañana te llevarán a la corte. Probablemente te encarcelen hasta que el juicio se realice. Por favor, sácame de aquí. No quiero estar encerrado. No merezco todo esto. Soy inocente, Banu. Por favor, sácame. Hazlo. Lo sé. Sé que eres inocente. No te quedarás aquí por mucho tiempo. Créeme. Te doy mi palabra, Cesur. ¿Qué hizo después de llegar a Korludag? Dígame, ¿dónde lo dejó? En la hacienda. ¿En la hacienda? Uh-huh. ¿Por qué? Buscaba a Salih, pero... no estaba y se fue. Llamó a Salih Turán para que acudiera a usted. ¿Eso es cierto? Es cierto. Lo llamé, pero no fue. ¿Por qué lo buscaba? Fiscal, no le mentiré. Quería justificarme y demostrarle a todos que no maté a Fujen Alendaroglu. Llamé a Salih con el objeto de que buscara a ese mendigo mentiroso para probar mi inocencia. Cuando estaba hablando con Yunei Kayaoglu y mientras se dirigían a Korludag, Cesur, ¿cómo estaba? Molesto. ¿Lo suficiente como para asesinar a Salih Turán? ¿No fue él quien me llevó al acantilado para matarme? Desde que Cesur Alendaroglu vino a Korludag, los problemas nunca se acaban. Cesur mató a Salih. Estoy seguro de que fue él. Banu. ¿Cómo está Cesur? ¿Cómo puede estar furioso? ¿Podría verlo, por favor? No te lo permitirán, Suhan. Solo su familia y su abogado pueden. No puedo hacer nada. Ya hablé con el fiscal. Ven, vamos a casa. ¡Oficial! ¿Qué pasó? Exijo ver al fiscal. Ve a buscarlo y dile que Cesur Alendaroglu quiere hablar con él. Claro. ¿Papá? Sí. Te preguntaré algo. Después de que descubriste lo de Salih, dijiste que... mató a la madre de Cesur también. ¿Y? Fue tu mano derecha durante años. Hizo algo sin tu conocimiento y de repente... crees que es culpable de todo. ¿Qué quieres decir, Suhan? Nada, es solo que me parece muy extraño. Hija, ¿me estás preguntando algo? ¿O estás insinuándome algo? ¿Mm? Basta. Suhan, ya estoy muy alterado. Silencio, bueno, silencio. O voy a desquitar mi rabia. Así que decidiste hablar. Así es. Te llevaré al lugar donde escondí el arma y donde ocurrió el asesinato. Turán. ¿Cuándo saliste de prisión? ¿Por qué no me avisaste? Apenas esta mañana. Vine directo a Korludag.
Toma asiento. Mesero, sírvame lo mismo. ¿Cómo estás? Fui a buscar a Ulia para vengarme de ella. Y no imaginas lo que descubrí. Ulia dio a luz a mi hijo. Y se fue a la casa de Corludag. ¿No sabías que el bebé era tuyo? Sí. Sí lo sabía, pero... Luego, esa mujerzuela me confundió con sus mentiras y sus trucos. Solo quiero quitarle a mi hijo y largarme rápido de aquí. Pero no sin antes decirle algunas cosas. Ya verá. ¿Y qué piensas hacer con ese bebé? Me lo llevaré al pueblo. Mi madre va a criarlo. Y luego se convertirá en un vagabundo como su padre. Sin ofender, claro. Lo siento. Así será. Así será. Pero si crece en la casa de Corludag, entonces cambiará su destino. Su madre es inteligente. Apuesta al mejor caballo. Se quedó en un buen lugar. Si fuera tú, lo pensaría dos veces, amigo. Y te diré algo más. Necesito a alguien como tú para llevar a cabo mi plan. ¿Trabaja para mí? Nadie lo sabe todavía. Pero esa hacienda será mía. ¿Falta mucho? Sí, un poco más. No, no, eso no puede ser verdad. Mamá, salí. Mamá, salí. Mamá, por favor, cálmate. Está bien, mamá. Por favor, cálmate. Mamá, por favor, detente. Tranquila. Está bien, está bien, está bien. Tranquila. ¿Por qué están llegando hasta ahora? Hubo que esperar. Shirin fue a identificar el cuerpo. ¿Cómo pudo resistir? Ay, pobre. No ha llorado siquiera. Ni un poco. Suhan, ¿de verdad crees lo que dijeron? ¿Que Sesur lo hizo? ¿Y tú? No. Si Sesur quisiera matar a alguien, hubiera matado al señor Taksin hace tiempo. Sabes que es verdad. Pase. ¿Suegro?
Tal como prometí, su ropa está lavada y planchada. Quiero que sepa que me encargué personalmente. Está bien, déjala ahí. Y saqué la mancha de sangre. ¿Cómo es posible? ¿Qué sangre? ¿Qué mancha, ah? Estaba en el puño de la camisa, pero logré quitársela. Fuera de aquí, vete. ¡Fuera! ¡Fuera! Perdón. ¡Y no vuelvas! ¿Te estaba gritando el señor Taksin? ¿Te entretienes ser mi dolor de cabeza? ¿Ah? Cuando subo las escaleras te veo, cuando bajo te veo. ¿Qué pasa? ¿Estás siguiéndome? Yahide, ¿por qué exageras? Vivimos bajo el mismo techo. Toparnos es algo muy normal, ¿no crees? Te vas a topar conmigo en todas partes. Ya acostúmbrate. Déjame pasar. Quítate. ¿Crees que conmigo desquitarás tu rabia? Llegamos. ¿Este es el lugar? Así es. Pero ahora tenemos que seguir caminando. Buen día, alcaldesa. Aún no lo soy. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Mi futura alcaldesa, ¿cuándo comenzará a difundir su campaña electoral? En algunos días, espero. Honestamente, creo que mi candidatura será como una bomba en este pueblo. Es Bulant. Está llamando. Como te ríes tanto, asumo que aún no sabes lo que pasó. ¿Qué pasa? Shirin. ¿Cómo está? Está bien, le dieron sedantes, ahora está mejor. ¿Le hicieron autopsia? ¿Alguna noticia? Ya podemos ir por él. No esperemos más, llevémoslo al pueblo y enterrémoslo hoy mismo. Le dije a Bade que pusiera las cosas de mamá en una maleta. Está bien, tú ve con tu madre. Yo voy por la maleta. ¿Sí? Hola, Kurhan. Aquí. ¡Sesur! ¡Sesur! Diles que bajen sus armas o te dispararé. Oye, ¿qué haces? Baja el arma. Hablo en serio. Dile a tus hombres que se alejen de mí. Dame el arma. Quiero que le digas a tus hombres que bajen sus armas. ¡Ahora! Bajen las armas. ¡Es una orden! Sesur, tú no eres así. ¿Qué haces? ¡Basta!
¡Aléjense! Diles que retrocedan. Retrocedan. ¡Avancen! Diles que se alejen aún más, rápido. Más lejos. Escucha, Sergat. No lo hice. Y lo voy a probar. Prometo por mi madre que probaré que soy inocente. ¡No se muevan! Esto es un error, Cesur. ¡Basta! ¡No bromeo! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡O disparo! Cesur, te lo voy a probar. Te lo juro. No, no hagas esto. ¡Atrápenlo! ¡Corran! Papá, Reyhan y Shirin ya se van. Al menos ve a darles el pésame. Dile a Reyhan que nunca regrese. Su esposo es un traidor que me apuñaló por la espalda. Sabes muy bien que no les diré eso. No puedes hacerla responsable por todo lo que hizo Salih, al igual que yo no soy responsable por todo lo que tú hiciste. Vamos, mamá. Dame tu mano. Ten cuidado con el peldaño. Lo lamento tanto, mi más sentido pésame. Gracias. ¿Reyhan? Salí. Corhan. Salí, se fue. Se fue. Lo siento mucho. Gracias, señor Corhan. No lo puedo creer. Gracias. Vamos, tenemos que irnos. Vamos, mamá. Sube. Shirin. Ya no puedo ir, perdón. Suhan. Tienes que ayudar a Cesur. Mañana testificaremos cuando regresemos. También se lo diré al fiscal. Cesur no lo hizo. ¡Cesura, Lendaroglu! ¡No huyas! ¡Detente! ¡Ríndete! ¿Dormido nada? No, nada. Debiste decírmelo. No supe qué hacer. Estabas en shock. Es imposible de creer. Honestamente, nunca hubiera creído que Cesur fuera capaz de esto. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¡Fuera!
me traicionas y crees que eres bienvenido en mi casa, no vuelvas más. Se sobreescapó. ¿Qué? Es imposible. ¿Cómo? Hola. ¿Hablo con Rifat? Vano me dio la noticia. Es bueno que te hayan dejado salir. La verdad, me escapé, Rifat. ¿Qué hiciste qué? No tenía otra opción. Ahora voy a pedirte un favor. Cesur, entiende. Necesito que me ayudes. Quiero dinero y también quiero un teléfono. ¿Puedes traerme un sombrero, gafas de sol y también algo de ropa? Está bien, pero... Ven al lugar que te indicaré. Y ten cuidado, la policía puede ir tras de ti. Podrían querer seguirte. Nos vemos luego. No te preocupes. Me desharé de ellos. Dejaré a dos equipos afuera de la casa. Si Cesur viene... No vendrá. Sabe bien que lo atraparán si viene. Es cierto. Cesur no es tonto, pero es irascible. Es sabido que su ira le nubla el juicio. Si por alguna razón la llama, asegúrese de avisarme, ¿bueno? Sabe que lo haré, pero no creo... Que Cesur venga aquí y me quiera contactar. Después de todo, desde que me divorcié de él, no estamos bien. Entiendo. Asignamos un equipo tras Rifat, pero él fue policía. Seguro que se dará cuenta si lo seguimos. Uh-huh. Aún así, hay otra forma de rastrearlo. Vine a pedirte que nos ayudes. Dime cómo puedo ayudarte. Escucha bien. Pon el resto dentro de las carpetas y guarda todo en el estante, ¿de acuerdo? Ve. Puedes irte y no dejes entrar a nadie. Sí, señor. ¿Qué diablos estás haciendo en mi oficina? ¿Qué? ¿Te da vergüenza que te vean conmigo? Debería ser un honor. ¿Qué quieres? Nos interrumpieron ayer. Lo pensé toda la noche. Y ya sé lo que quiero de ti. El hotel. El hotel Corludax será mío. ¿Qué? Ni lo sueñes.
Dime cuánto quieres y luego sal de aquí. Vete. Señor Taksin, debe comprender esto muy bien. No tengo intención de irme. Además, no está en posición de regatear nada conmigo. Usted elija. O me entrega el hotel, o la policía sabrá quién mató a Salih. Elegir es muy simple. Pero, Rixa, perdiste la cabeza. ¿Cómo le explicaré esto a la gente? Bueno, no lo sé. Es tu problema. Está bien, quédatelo. Oye, no le dirás a nadie, ¿entiendes? No te preocupes. No contaré tu secreto. Ah, y quiero un auto. Uno lindo. Como de jefe. ¿Puedes encargarte? Suhan. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Te irás a algún lado? No, es... es de un cliente que se le quedó en el auto. Solo es eso. Sesur escapó, seguro ya sabes eso. ¿Verdad? Así es, lo supe. ¿Entonces te contactó? ¿Tú sabes dónde está? No... no lo sé, no me ha llamado. Seguro que es así. Si... de algún modo logra contactarte o se viene a este lugar, ¿le darías esto de mi parte? ¿Qué tiene adentro? Un regalo de mi parte. Hola, Serhat. Acabo de entregarle a Rifat el paquete. Con el GPS. Seguro le dará a Sesur mi presente. Gracias por su colaboración, de verdad. Con su ayuda, estoy seguro que pronto lo vamos a capturar. Espero que sea así. Si hay algo más en lo que pueda ayudarte, aquí estoy.
comisario. Él no está muy lejos. Sigue en el sector. Fiscal, Rifatil Bey acaba de bajarse. No se preocupe. Lo estamos siguiendo. Comisario, la señal se detuvo. Es constante. Establecimos dónde se encuentra. Si usted lo autoriza, podemos proceder. ¿Qué es lo que sucede? Busquen por todas partes. No deje el lugar sin revisar. Tú ven aquí, tú mira allá y tú revisa atrás, rápido. No hay nadie, comisario. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste, Suhan? Esto es de parte de Rifat. ¿No lo abrirás? Así es. Es un GPS. La policía atrapará a Cesur con esto, ya que te seguirán. No quise atraer su atención rechazando su plan. Pensé que podíamos actuar juntos. Es peligroso que te encuentres con él. Pero nadie me está siguiendo. Te propongo lo siguiente: que lo que tú quieras entregarle, yo se lo llevo a Cesur y dejamos que la policía te siga. Lo que hiciste fue muy peligroso. ¿Por qué accediste a hacerlo? Porque quería verte. Debemos averiguar la verdad y quiero ayudarte. No, no, es imposible. Nunca te involucraré en esto. El tema está cerrado. ¿Entendido? Es demasiado tarde. Ya estoy en esto. Fue una muy mala idea haber escapado. Ahora pareces culpable. Tenía que hacerlo. Solo así podré justificarme. Si hubiera ido a prisión, todos habrían pensado que soy culpable y el caso se hubiese cerrado inmediatamente. Por meses buscaron al culpable en el caso de mi madre y lo encontré. ¿Y qué hizo el fiscal? ¿Qué fue lo que hizo el señor Serhat? Encerró al hijo de la víctima en la prisión. Así que no confío en nadie. Resolveré mis problemas por mí mismo. Así es que mantente fuera de esto.